MasterChef está llegando a su final y una de las participantes que ha logrado colarse tan lejos está siendo duramente criticada. Se trata de Regina. La participante, a pesar de ser una de las más cuestionadas por el público, ahora pinta como la gran favorita para ganar. E incluso algunos medios que han dado a conocer la supuesta filtración de la ganadora de MasterChef dan a Regina como quien se terminó quedando con el primer lugar en la final, que ya está grabada y solo a la espera de transmitirse al aire. Pero si ya las críticas para la joven cocinera eran muchas, ahora otro golpe más se va contra ella. Y es que se ha filtrado información de que Regina estaría manteniendo una relación amorosa con Antonio Betancourt, quien es un importante e influyente integrante de la producción del programa y de todo TV Azteca. Esto se ha desatado luego de que personas allegadas a la empresa han revelado que se les ha visto muy juntitos, siempre platicando a solas y hasta en redes sociales. Antonio ha compartido algunas publicaciones donde se le puede ver al lado de Regina comiendo solamente a ellos, lo que ha llamado la atención del público, pues creen que si es la consentida de la producción e incluso la novia de Antonio Betancourt, bien podría estarla llevando hasta la victoria, gracias a las influencias que ha logrado obtener conquistando al joven ejecutivo de TV Azteca. Veremos ahora si alguno de los dos sale a decir algo sobre esto, que no pinta bien, y no son pocos quienes piensan que sea o no que la estén ayudando para ganar injustamente, por profesionalismo, no deberían haber mantenido ningún tipo de relación más allá de lo laboral, al menos hasta que terminara el programa, para no levantar sospechas. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Creen que Regina haya llegado tan lejos por méritos propios o que quizás supo a quién conquistar para recibir una ayudadita y salir victoriosa? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.